Si hay un aspecto que realmente caracteriza a Dragon Ball son las transformaciones. Y es que bueno, fue de los primeros animes en realizarlo de forma correcta. Y obviamente como vieron que les funcionó, no le iban a mover. Y a través de las 3 décadas que lleva existiendo, se han creado y desarrollado diferentes transformaciones a lo largo del tiempo. Y claramente por cuestiones del canon no quisieron hacer que algunas transformaciones pertenecieran a este mismo. Así que desarrollaron obras aparte como Dragon Ball Heroes, donde podían soltar su imaginación hasta que no hubiera límite. Sin embargo, esto no significa que no existan una gran cantidad de transformaciones canónicas, pero claramente acordarte de todas las transformaciones canónicas y oficiales es un poco complejo, y se vuelve aún más complejo cuando recuerdas que nuestro protagonista es el que más transformaciones tiene. Pero bueno, no dilatemos más la introducción. En este video te voy a mostrar todas las transformaciones que existen de Goku, desde la más débil hasta la más fuerte. Yo soy Gramajo y empecemos. Pero antes, no, esta vez no hay promo, tranquilos. Solamente quiero invitarlos a que me sigan en Instagram, y por qué no, también en Twitter. Esas son las dos redes sociales que estoy aprendiendo a utilizar, más que nada porque otros compañeros de la plataforma me dijeron que es una muy buena manera en la que yo puedo comunicarme con ustedes. Y de hecho ya he mandado un par de saluditos por Insta, así que ¿por qué no? Puedes ir a pedir el tuyo y seguirme por ahí. Sin más que decir, empecemos. Antes de empezar con el top, hay que aclarar que estamos hablando de transformaciones que se ven en el canon y de manera oficial, por lo que transformaciones hechas en fan mangas no cuentan. Solo se tomarán en cuenta las que se vieron en el anime, manga, Dragon Ball Heroes y películas. Ahora sí, empieza el top. Número 28, Osaru. Esta transformación es propia de los Saiyajin y necesita que tengan cola y una gran cantidad de rayos Bloods para que se lleve a cabo. Si se cumplen esas dos condiciones, el usuario se convertirá en un mono gigante y recibirá un multiplicador de 10 veces su poder base. La mayor desventaja de esta transformación es que le quita la conciencia al usuario, a menos que tenga el poder suficiente. Es esta la razón por la que Goku le quitaría la vida a su propio abuelo, ya que siendo solamente un niño no contaba con el control de los Aru. Número 27, Kaioken. Yo sé que esto más que una transformación es una técnica, pero la metemos en el video por cuestión de entretenimiento y porque es interesante. Esta técnica le fue enseñada a Goku de parte de Kaiosama, y consta en extraer todo el poder del usuario hasta un punto que su propio cuerpo no lo aguante, razón por la que cuenta con un gran desgaste físico. Canónicamente hablando, su multiplicador solamente ha alcanzado las 20 veces. Sin embargo, en el segundo tráiler de la película de Slug, se tenía contemplado que Goku utilizara el Kaioken por 100. Sin embargo, eso solamente se vio como un concepto y jamás fue utilizado, y no la dejó más arriba por el gran desgaste físico que causa. Número 26, Super Saiyajin Falso. Esa transformación la pudimos ver en la película de Slug, y su característica más llamativa es el aura amarillo que invade todo el cuerpo de Goku, proporcionándole una enorme musculatura y un tono amarillento en la piel, además de claramente no tener pupilas en los ojos. En cuestión de poder no existe un multiplicador fijo. Sin embargo, como su concepto es que Goku alcanzó la ira necesaria para transformarse en Super Saiyajin, pero su cuerpo no lo soportó, debe tener un multiplicador superior a 20 pero inferior a 50. Número 25, Super Saiyajin. Bueno, esta es una que todos se saben, la transformación clásica vista contra Freezer, nacida de la leyenda del Super Saiyajin. Esta transformación le proporciona a Goku un cabello rubio y un aura amarilla bastante violenta, además de que por naturaleza le agrega una gran cantidad de agresividad al usuario. Como todos saben, el Super Saiyajin multiplica 50 veces el estado base. Al ser una transformación completamente arraigada a la ira, es bastante inestable y necesita de un entrenamiento previo para poder perfeccionarse. Número 24, Super Saiyajin Genkidama. Esa transformación se pudo ver en la película del Androide 13, y en realidad el concepto es bastante simple. Goku cargaría una Genkidama, pero utilizando el Super Saiyajin, y en lugar de lanzarla simplemente la absorbe, contando con un aumento bestial de poder y una presencia bastante amenazadora. En cuestión de multiplicador debe ser un poco superior al Super Saiyajin, pero bastante inferior al Super Saiyajin 2, ya que la Genkidama solamente se llevó a cabo con la energía de los Guerreros Z, por lo que su multiplicador debería ser un 60 o 70 veces el poder base del usuario. Número 23, Super Kaioken. Esa transformación la pudimos ver cuando Goku peleaba contra Paikuhan, y no es ni más ni menos que el Kaioken utilizado en el Super Saiyajin. Si hablamos de forma lógica considerando los multiplicadores, el Super Kaioken multiplicaría por 2 el multiplicador de 50 del Super Saiyajin, por lo que tendría un multiplicador de 100 veces el poder base, lo que es equivalente a un Super Saiyajin 2. Sin embargo, en caso de ser el multiplicador adecuado, la desventaja del Super Kaioken and del Super Saiyajin 2 es el enorme desgaste de poder, ya que Goku literalmente lo utilizó menos de 5 segundos, ya que probablemente si lo utilizaba un poco más, su cuerpo explotaría. Número 22, Super Saiyajin Daini Dankai. La primera vez que se obtuvo esa transformación fue en la habitación del tiempo gracias a Goku. Sin embargo, su mayor ejemplo de poder fue gracias a Vegeta, el cual con esa transformación lograría superar al Cell Imperfecto, un Cell Imperfecto que ya era más fuerte que los androides que el número 16. El concepto es bastante simple, esta es una transformación que necesita forzar el Super Saiyajin para así aumentar el poder en todo el cuerpo y que cada músculo esté lleno de ki, obteniendo un aumento de musculatura y de igual forma de poder. Es necesario aclarar que el Super Saiyajin Daini Dankai es bastante más débil que el Super Saiyajin 2, por lo que podríamos decir que
que su multiplicador solamente es de un 60 o 65 veces el estado base. Número 20, Super Saiyajin Full Power. Yo sé que es el mismo nombre que la transformación de Broly, pero ya me acostumbré a decirle así. Esta transformación no es ni más ni menos que una versión del Super Saiyajin, pero perfeccionada. Esto gracias al entrenamiento que tuvieron Gohan y Goku. Es necesario dejar claro que el Super Saiyajin Full Power no cuenta con más poder que el Super Saiyajin. Solamente le quita la agresividad y le da una estabilidad muchísimo más grande, convirtiéndolo prácticamente en el estado base de la persona que lo entrenó, en este caso de Goku, por lo que su multiplicador sigue siendo de 50, pero sin desgaste de energía ni tampoco desgaste físico. Número 19, Super Saiyajin Power. Vista por primera vez en el relleno del anime, donde Goku y Pai Kuhan irían al infierno para tranquilizar las cosas, y nuestro Saiyajin favorito se transformaría en Super Saiyajin. Sin embargo, su cabello no se pondría rubio, y el único cambio físico visible que veríamos sería el aura amarilla. Sin embargo, contaba con el poder suficiente para vencer a Freezer y a Cell. Esa transformación realmente no debería existir, ya que esa escena, según dicen los rumores, estaba hecha con el Super Saiyajin. Pero como Toriyama quería que el Super Saiyajin apareciera en la pelea contra Pai Kuhan, le cambiaron el color de pelo para que no se viera tan obvio. Por lo que en teoría el Saiyajin Power debería tener el mismo poder que el Super Saiyajin, es decir, un multiplicador de 50. Número 18, Super Saiyajin 2. Esta transformación es nacida de la ira, y se necesita de la perfección del Super Saiyajin para poderse llevar a cabo, ya que al convertir el Super Saiyajin en un supuesto estado base, un segundo arranque de ira permitiría que el usuario rompiera los límites del Super Saiyajin, duplicando su poder y alcanzando el Super Saiyajin del Super Saiyajin. Sé que suena raro, pero en realidad ese era el concepto principal. Ya más adelante solamente se dijo que era una evolución del Super Saiyajin 1 y ya está. En cuestión de poder tiene un multiplicador de 100, ya que multiplica dos veces el Super Saiyajin 1. Y en Dragon Ball Super pudimos ver que el Super Saiyajin 2 se podría perfeccionar para llegar a ser tan fuerte como el Super Saiyajin 3, pero ese es tema para otro video. Número 17, Super Saiyajin Berserker. Esta transformación es propia de Dragon Ball Heroes y se obtuvo después de que Goku utilizando el Super Saiyajin golpeara a Kamba, pero el Saiyajin primigenio gracias a su aura impregnó parte de esa misma aura en el Super Saiyajin de Goku, descontrolándolo e impregnando su propia aura sobre el Super Saiyajin de Goku, volviéndola más oscura y agresiva. Con esa transformación, Goku pudo hacerle frente a Cooler, pero fue derrotado por Golden Cooler, por lo que su multiplicador debe ser superior a 50. Y considerando el poder de Cooler, debe ser superior al Super Saiyajin 2, por lo que su multiplicador es superior a 100. Número 16, Super Saiyajin 3. Esta transformación realmente tiene un concepto más complejo, así que pongan atención. Para adquirir el Super Saiyajin 3 necesitas romper tus límites, pero no de una forma convencional, ya que los dos usuarios que se les ha visto el Super Saiyajin 3 la han adquirido en otra dimensión, siendo en el caso de Goku el más allá y en el caso de Goten la habitación del tiempo, por lo que para conseguirla necesitas factores externos que te permitan romper tus límites. Es por eso que Goku, entrenando por años, gracias a que en el más allá no existe desgaste de energía, pudo adquirir la transformación. Y Goten, debido a haber presenciado el Super Saiyajin 3 y haber entrenado en la habitación del tiempo, la cual es una dimensión externa, y además contaba con mucha más gravedad y presión, pudo adquirir también el Super Saiyajin 3. Hasta el momento no hay nada que confirme que se necesite estar en una dimensión externa para poder convertirse en Super Saiyajin 3, pero en las ocasiones canónicas sí que ha sido así. En cuestión de poder, el Super Saiyajin 3 multiplica por 4 el poder del Super Saiyajin 2, es decir, que tiene un multiplicador de 400 veces el estado base. Y aunque es bastante poderosa y tiene un muy buen diseño, tiene la enorme desventaja de contar con una absurda cantidad de energía desperdiciada, por lo que la transformación solamente podría aparecer un par de minutos. Número 15, Osaru Dorado. Este modo es propio de Dragon Ball GT, y no es ni más ni menos que el Super Saiyajin aplicado al Osaru, convirtiéndolo en un mono dorado gigante, que si seguimos la propia lógica de la transformación debería multiplicar por 500 veces el estado base, ya que combina el multiplicador por 10 del Osaru con el 50 del Super Saiyajin. Y si logras tomar conciencia con este Osaru, puedes obtener una transformación más, pero eso lo veremos más adelante. Número 14, Super Saiyajin Daisin Dankai. Al mismo estilo que el Super Saiyajin Daisin Dankai, esta es una evolución del Super Saiyajin, la cual cambia la velocidad y la capacidad de movimiento por musculatura y poder. Y es que vamos, obtiene un poder extremadamente grande, multiplicando por 10 veces el poder del Super Saiyajin, dándole un multiplicador de 500 veces el estado base. Sin embargo, claramente la mayor desventaja de esa transformación es que literal no te puedes mover, y si te logras mover lo harás extremadamente lento, por lo que esa transformación no sirve en combate. Número 12 más 1, Super Saiyajin 4. Bueno, esta es otra que todos se saben. El Super Saiyajin 4 es una transformación única de Dragon Ball GT, y tiene como base el dominio del Super Osaru para poder llevarse a cabo. Se necesita tener cola y el poder suficiente para aguantar la transformación y tomar conciencia del Osaru Dorado. En cuestión de poder es bastante más fuerte que el Super Saiyajin 3, además de que no cuenta con ninguna desventaja visible, por lo que en cuestión de nivel es bastante equilibrada. Su multiplicador ya es un tema más complejo, pero considerando que fue bastante superior al Super Saiyajin 3, pero necesitó adquirir el Super Saiyajin 4 Full Power para poder vencer a Baby, yo me podría arriesgar a
para decir que duplica el Super Saiyajin 3, por lo que multiplicaría por 800 veces el estado base del usuario. Número 12. Super Saiyajin 4 Full Power. De esta transformación hay dos versiones, el Super Saiyajin 4 Full Power y el Super Saiyajin 4 en el Ultra Máximo Poder Rompedor de Límites. El Super Saiyajin 4 Full Power es solamente un Super Saiyajin 4 en el Máximo Poder, por lo que si contaba con un multiplicador de 800 solamente le agregaríamos 200 más, serían 1000 veces el estado base. Esto es más que nada para redondear, no es nada oficial, lo dejo claro. Eso es en el caso del Super Saiyajin 4 Full Power, pero en el caso del Super Saiyajin 4 en el Ultra Máximo Poder Rompedor de Límites, es muy complejo encontrarle un multiplicador, ya que es Dragon Ball Heroes y en Dragon Ball Heroes casi nada tiene sentido. Y es que este Super Saiyajin 4 es mucho más fuerte que el Super Saiyajin Blue. Y aprovecho para decir que en esta parte del video ya no pondré multiplicadores, ya que sería muy irresponsable de mi parte poner multiplicadores de transformaciones que simplemente ya no tienen multiplicadores, por lo que simplemente lo manejaré a través de comparaciones. En pocas palabras, el estado base ya no se tomará en cuenta. Ahora sí, continuemos. El Super Saiyajin 4 el Ultra Máximo Poder Rompedor de Límites tiene un poder bastante similar al Super Saiyajin Blue. Al Super Saiyajin Blue de Dragon Ball Heroes, cabe aclarar, pero llega a ser bastante superior gracias a la energía divina que le proporciona a los usuarios, por lo que el Super Saiyajin 4 el Ultra Máximo Poder Rompedor de Límites, tengo que dejar de decirlo así, podría llegar a ser el doble de poder del Super Saiyajin Blue. Número 10. Super Saiyajin Dios. Vista por primera vez en la Batalla de los Dioses y siendo la transformación que iniciaría todo el camino de Dragon Ball Super, esta es abismalmente superior al Super Saiyajin 3. Y para obtenerla no necesitas nada más que 6 Saiyajins de corazón puro, tomarse de las manitas y concentrar todo el poder en la persona que va a realizar el ritual. En esta ocasión no hay un multiplicador fijo, ni tampoco un punto de comparación claro, ya que su multiplicador podría ir desde las 3000 veces el Super Saiyajin 3 hasta las 300.000 veces el Super Saiyajin 3. Y sí, aunque parezca exagerado, hay creadores de contenido que creen que este multiplicador es bastante acertado. Sin embargo, para cuestiones de este video solamente diré que es superior al Super Saiyajin 3 y al Super Saiyajin 4, pero inferior al Super Saiyajin Blue, por obvias razones. Número 9. Saiyan Beyond the Gods. Esto más que una transformación es un estado, estado en el que tu estado base está imbuido con Ki Divino, lo cual te proporciona muchísimo más poder y claramente energía divina. La primera vez que fue presentado fue en la Batalla de los Dioses, cuando Goku pudo pelear contra Bills en Super Saiyajin debido a este mismo concepto, y fue retomado en la Resurrección de Freezer, cuando Goku, utilizando solamente este estado sin ningún Super Saiyajin, pudo hacerle frente a Freezer en su última forma. Sin embargo, obtener su multiplicador es bastante complejo, ya que mientras en la Batalla de los Dioses, utilizando solamente el Super Saiyajin con este concepto, pudo hacerle frente a Bills, y la Resurrección de Freezer estaba a la par de un Freezer, que tan solo en su primera forma ya podía superar a un Super Saiyajin. Y si bien recuerdan, las dos formas de Freezer pueden aumentar muchísimo el poder de este mismo, por lo que el multiplicador del Super Saiyajin Beyond of the God, por más fuerte que fuera el estado base de Goku, debe ser superior al multiplicador del Super Saiyajin y el Super Saiyajin 2. Y si nos arriesgamos también del Super Saiyajin 3, ya que así podríamos decir que el Saiyan Beyond the God es el estado medio entre el Super Saiyajin 3 y el Super Saiyajin Dios, por lo que en teoría debe ser más fuerte que el Super Saiyajin 3, pero inferior al Super Saiyajin Dios. Número 8. Super Saiyajin Blue. La que es a mi parecer la mejor transformación de Dragon Ball Super, te dejo el video aquí arriba. Aclaro que explicaré el Super Saiyajin Blue del manga, ya que es mucho más coherente. El Super Saiyajin Blue no es más ni menos que el Super Saiyajin del Super Saiyajin Dios, esto considerando claramente que el Super Saiyajin Dios sería la base para el Super Saiyajin Blue. Obtener su multiplicador es mucho más sencillo que las demás transformaciones, ya que al tener el mismo concepto del Super Saiyajin, debe multiplicar por 50 el estado base, que en este caso es el Super Saiyajin Dios, por lo que el Super Saiyajin Blue debería ser 50 veces más fuerte que el Super Saiyajin Dios. Y esto sí tiene bastante sentido, ya que en el manga el Super Saiyajin Dios se presenta como una transformación bastante estable, mientras que el Super Saiyajin Blue se presenta como una con muchísimo poder bruto, pero con un gran fallo, un abismal desgaste de energía, desgaste que ocasiona que muy pocas veces se puede utilizar completo el poder del Super Saiyajin Blue. Pero concluyendo, tenemos que el Super Saiyajin Blue multiplica por 50 veces el poder del Super Saiyajin Dios, pero que este multiplicador irá disminuyendo conforme la pelea avance, por lo menos en esta versión del Super Saiyajin Blue. Número 7. Super Saiyajin Blue perfeccionado. Esta, tal cual como lo dice su nombre, es la versión perfeccionada del Super Saiyajin Blue, y al mismo estilo que el Super Saiyajin Full Power, no le otorga más poder a la transformación, simplemente permite que el usuario puede utilizar el multiplicador de 50 veces el Super Saiyajin Dios, pero de manera estable, sin fugas ni desgaste de energía. Sin embargo, aunque esta transformación no tiene desgaste de energía, cuenta con un enorme desgaste físico, ya que toda la energía que antes se derrochaba está dentro de tu cuerpo, ejerciendo una enorme presión. Pero en cuestión de esta habilidad, es muchísimo más estable que el Super Saiyajin Blue normal, ya que, como mencioné anteriormente, permite utilizar el multiplicador de manera estable. Número 6. Super Saiyajin Blue Ultra Instinto. De esta transformación hay dos versiones, el Super Saiyajin
Saiyan Blue con los principios del Ultra Instinto y el Ultra Instinto con el poder del Super Saiyan Blue. Aclaro que en este caso el poder sí está muy separado, pero lo hago más que nada por el nombre. Por eso hace rato hice lo mismo con el Super Saiyan 4 Full Power, porque qué hueva hacer dos puestos de lo mismo. El Super Saiyan Blue Ultra Instinto no es ni más ni menos que el Super Saiyan Blue, pero con los principios del Ultra Instinto dentro de la transformación. Es decir, un Super Saiyan Blue que puede esquivar. Sin embargo, como se nos explicó en la saga de Moro, el Ultra Instinto necesita precisión. Y el Super Saiyan Blue Ultra Instinto, aunque cuenta con el Ultra Instinto, no tiene la misma capacidad de la transformación de cabello plateado. En cuestión de poder, debe tener el mismo multiplicador que el Super Saiyan Blue perfeccionado. Sin embargo, claramente es mucho más útil debido al Ultra Instinto. Y en cuestión del Ultra Instinto Blue, esto no es más que el Ultra Instinto señal utilizando energía del Super Saiyan Blue, lo cual es incorrecto, ya que está buscando aumentar su poder solamente de manera artificial. Y esto no lo digo yo, lo dice Mirus. Y aunque realmente el Ultra Instinto Blue sí es más fuerte que el Ultra Instinto señal, no es eficiente debido a las propias capacidades limitantes del Super Saiyan Blue. De su multiplicador ni hablamos, porque de eso hablaremos más adelante. Número 5. Ultra Instinto Señal. Yo sé que probablemente con esa explicación me vayan a funar, pero la he dado desde el principio de mi canal y a día de hoy sigo creyendo que es la más acertada. Primero que nada, el Ultra Instinto Señal es una transformación. Transformación que le permite a Goku utilizar una gran parte de su poder, pero sin siquiera rozar una parte de su máximo poder. Es decir, que se encuentra en un porcentaje menor del 100% que tiene Goku. ¿Por qué digo esto y qué tiene que ver con el Ultra Instinto? Pues bien, el Ultra Instinto está muy mal interpretado, ya que las transformaciones que conocemos como Ultra Instinto no son realmente el Ultra Instinto, y solamente son transformaciones visuales y físicas que le permiten a Goku utilizar una gran parte de su poder, para así poder utilizar el estado del Ultra Instinto en su máxima precisión. Y el Ultra Instinto señal no es ni más ni menos que una transformación, que libera gran parte del poder de Goku, y mantiene un equilibrio constante en la mente y el cuerpo, para que así Goku pueda utilizar el estado del Ultra Instinto de manera temporal, pero lo hace de manera imperfecta, ya que ni se está utilizando todo el poder, ni tampoco el equilibrio entre mente y cuerpo es perfecto. Y es justamente por eso que se llama Ultra Instinto Señal, ya que permite señalizar que el Ultra Instinto se está utilizando, pero no de la forma adecuada. Y es por eso que los ojos se ponen grises pero el cabello no, ya que la forma está incompleta. En cuestión de multiplicadores, no tiene multiplicadores fijos, ya que solamente libera el poder de Goku en un cierto porcentaje, y este porcentaje puede ir aumentando gracias al entrenamiento. Sé que me extendí bastante en este punto, pero tenía que explicarlo. Aún así, si no quedó claro, pronto haré un video completo del Ultra Instinto, así que estén atentos. Me acabo de dar cuenta que conté mal, y es que unir Ultra Instinto Blue con el Blue Ultra Instinto, así que pues me salté un puesto. Ni modo, son fallas técnicas y honestamente no voy a regrabar eso ya que me gustó cómo quedó. Así que pasemos al top 3. Número 3, Ultra Instinto Dominado. Aunque realmente debería ser solamente Ultra Instinto, ya que muy dominado no está. Gracias a la explicación que dimos del Ultra Instinto Señal, comprender esto es mucho más fácil. La transformación de cabello plateado no es el Ultra Instinto, sino que es una transformación que le permite a Goku utilizar todo su poder, para que así con este poder pueda acceder al estado del Ultra Instinto en su máxima precisión. Entonces, ¿cuál es el nombre de la transformación de cabello plateado? Me dirán. Pues realmente no hay nombre oficial, ya que se cataloga como Ultra Instinto. Y a la transformación de cabello plateado que acompaña al Ultra Instinto le dieron el nombre de Ultra Instinto. Pero bueno, esto es medio incorrecto. Y un nombre que sería verdaderamente adecuado para la transformación sería Goku Limit Breaker. Este nombre lo estoy poniendo yo, por favor, no se lo vayan a tomar completamente en serio. Solamente lo digo por lo que la transformación conlleva: la ruptura de los límites para poder así acceder a su máximo poder y finalmente utilizar el Ultra Instinto en su máxima precisión. En cuestión de multiplicadores, como dije, no lo tiene, ya que solamente es un liberador de poder, y su multiplicador dependerá de qué tan fuerte se haga Goku. Número 2, Ultra Instinto Verdadero. Aquí tenemos problemas. En un principio se consideraba que el Ultra Instinto Verdadero era una transformación aparte del Ultra Instinto y el Ultra Instinto Señal. Sin embargo, ya se ha confirmado de manera oficial que el Ultra Instinto Verdadero es el Ultra Instinto Señal, pero con un agregado, y es que Goku ya puede utilizar sus emociones. Yay. A ver, realmente no hay mucha forma de justificar cómo es que el Ultra Instinto Verdadero es mucho más fuerte que el Ultra Instinto Señal, y por qué es más efectivo que el Ultra Instinto de cabello plateado. Sin embargo, aquí les va mi teoría. Aclaro de nuevo, mi teoría de cómo es que realmente funciona el verdadero Ultra Instinto. Como ya mencionamos anteriormente, las dos versiones anteriores del Ultra Instinto necesitan un equilibrio entre mente y cuerpo, y para lograr esto se necesitan dejar de lado las emociones, para que así el cuerpo pueda reaccionar de manera automática, sin dar lugar a dudas. Por lo que realmente el Ultra Instinto y el Ultra Instinto Señal no son más que dos transformaciones con muchísimo poder, pero con el modo automático activado. Y lo que hace Goku al activar el Ultra Instinto Verdadero es tomar control sobre la transformación del Ultra Instinto Señal, quitándole el modo automático y tomando riendas del poder de la transformación. ¿Por qué esto lo haría mucho más poderoso? Pues bien, déjenme poner un ejemplo. El Ultra Instinto y el Ultra Instinto Señal serían como el modo automático de Dragon Ball Legends, ya que al activar el modo automático no piensas tú,
piensa la máquina y le está cediendo a la máquina el control del poder de las transformaciones. Sin embargo, hay un detalle: la máquina no puede utilizar de manera efectiva las transformaciones porque no cuenta ni con la experiencia ni con el factor de evolucionar conforme al combate. La máquina realizará un patrón de ataque, pero no podrá evolucionar conforme al combate. Es por eso que nosotros los jugadores jugamos mucho mejor que el modo automático, ya que contamos con la experiencia y conocimientos para utilizar a los personajes de la manera adecuada. Pues bueno, justamente esto pasa con el verdadero Ultra Instinto. Goku es un guerrero con muchísima experiencia y conocimientos, por lo que al tomar control del poder del Ultra Instinto Señal, puede utilizarla de una manera mucho más efectiva que el modo automático. Y es esta la razón por la que el Ultra Instinto verdadero suele parecer más fuerte que el Ultra Instinto Señal, y mucho más efectivo que el Ultra Instinto dominado. Pero solamente es Goku tomando riendas del poder de una transformación que ya tenía, por lo que en sí su multiplicador no es superior, y debería tener el mismo poder que el Ultra Instinto Señal. Y sí, sé lo que están pensando. Este mismo concepto de la transformación se podría aplicar al Ultra Instinto de Caballo Plateado. Sin embargo, se necesitaría muchísimo entrenamiento, porque manejar el poder que te da la transformación de Caballo Plateado es bastante complicado. Ahora sí, comprendiendo todos los tipos de Ultra Instinto, pasemos a la transformación más poderosa que se ha visto de Goku, por lo menos de forma oficial. Puesto número 1, Super Saiyajin Blue Universal. Explicar la transformación es bastante sencillo, explicar su poder ya es otro tema. En la pelea contra Fu Niño, Goku CC absorbería la energía del árbol universal, asimilándola dentro de su cuerpo junto al Super Saiyan Blue, creando así una versión bastante potenciada del Super Saiyan Blue. En cuestión de lore, es esto de lore, pero el poder de esta transformación está a otro nivel, ya que los planes del propio Fu no pudieron ser parados ni por los 12 dioses de la destrucción, ya que este mismo indica que absorbió la energía de todos los universos. Y si nos ponemos serios, en teoría el poder de Senosama y Daishinkan debería estar dentro de ahí, pero por cuestiones de lógica, lo cual no aplica porque es Dragon Ball Héroes, diremos que solamente fue superior a los Kakashin. Y el Super Saiyan Blue Universal fue mucho más fuerte que Fu, por lo que esta transformación le proporciona un poder a Goku que supera a los propios dioses de la destrucción. Y no por poco, por mucho. Si nos ponemos serios, el poder de Goku en Super Saiyan Blue Universal debería ser cercano o igual al de un ángel, ya que de por sí Fu, aparte de acabar con los 12 dioses de la destrucción, pudo vencer a dos Gogetas, uno en Super Saiyan Blue Evolution y el otro en Super Saiyan 4 al Ultra Máximo Poder Rompedor de Límites. ¡Ah, cómo odio ese nombre! Si Fu con su poder pudo acabar con estas dos bestias, Goku en Super Saiyan Blue Universal, que es bastante superior, debería ver como hormigas a esas fusiones. Fusiones que, por cierto, están hechas por dos personajes con un poder más grande que el Ultra Instinto Señal, por lo que calcular el poder del Super Saiyan Blue Universal es inútil, ya que no hay forma. Es demasiado complejo. Pero sin duda alguna, de todas las transformaciones presentadas, es la más poderosa. Y es por eso que se queda con el puesto número 1. Pero no se vayan. Vengo a recomendarles el canal de Duxter. Este es un chico que está creando contenido bastante variado, enfocado en el humor y Friday Night Funkin'. Constantemente está cambiando su estilo de contenido para poder mejorar, y es por eso que les recomiendo que vayan a suscribirse. Aquí les dejo un fragmento de su video para que puedan ver qué tipo de contenido crea. Les dejo el enlace en la descripción para que puedan ir a seguirlo. Les agradecería un montón que fueran a apoyarlo. Y claramente, antes de terminar el video, voy a saludar a todas las personas que me siguieron en Instagram. Un saludito a Ricardo José, Samuel, Rafen Jaeger, Ulises, Samuel Echegaray, Ramiro, Juan, Villa Elorza, Elian Cano, Anthony, Benja Peluca, Tulín, Iván Hernández, Vivier Díaz, Jesús Fullo, Matt Herrera, Máximo Sepúlveda, Elisa, Real Madrid, David M, CENM, Matt CHS, Ulises, Andrés, Zaid, Fernando Díaz, Agu, Santiago Martínez, Juan S, SN, Franklin Vargas, Jero, Agustín, Kernet Pineda, Cristo. Le acabo de mandar un saludo a Cristo, oh my god. Julián Rafael Mesa, Darkia, José María, Gongón, Antonio Castillo, Dianis Jiménez, L Ram TSB y Martín. Por hoy la voy a dejar hasta ahí, porque si no, el video va a ser completamente de saludos. Pero recuerden que si quieren aparecer en el siguiente video, solamente tienen que ir a Instagram, seguirme y mandarme la captura por privado de que lo hicieron. Les dejo el enlace en la descripción y el comentario fijado. Sin más que decir, yo soy Gramajo y nos vemos en la próxima.